ciencia ni la ciencia genealógica. Quiero decir dos o tres palabras. En primer lugar, que muchas gracias por haberme invitado aquí a la sede regional del Pacífico. Posiblemente el 99% de las personas aquí presentes no saben de que yo estuve muy ligado a las sedes regionales. Yo fui director de la sede de San Ramón de 1971 a 1973 y estuve en el Consejo Universitario como representante de sedes regionales. De manera que siempre he estado muy vinculado, especialmente con la sede de San Ramón por mi trabajo ahí. Además, porque mi tesis de licenciatura versa especialmente sobre la parroquia de San Ramón, una tesis de historia demográfica, y que entonces, pues, hoy día pues, me agrada mucho estar aquí y trabajar en un campo que es bastante nuevo, por supuesto, redescubierto, y bastante viejo por sus trayectorias, de manera que es hoy día unas investigaciones que por sí solas a veces han sido muy menospreciadas, pero que hoy día en la interacción de las ciencias son muy, muy apreciadas. Es ser lo más viejo, que está bastante limitado, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver puntos. El primer punto es una breve historia, porque no podemos, como historiadores, olvidar que tenemos que hacer una recapitulación de lo que es hoy día la ciencia genealógica desde la antigüedad. Luego, la vinculación en Costa Rica, cómo se fue desarrollando la genealogía en Costa Rica. Luego, los métodos y las técnicas, sistemas numéricos aplicados a los estudios genealógicos, las fuentes de la investigación, problemas y limitaciones que tenemos en las investigaciones, en la búsqueda de información, la genealogía y sus relaciones con otras ciencias hoy día, la genealogía y la informática, la instrumentación informática para los estudios genealógicos, y las últimas tendencias que hay en investigación en genealogías. Bueno, para ser muy breve, la historia de la genealogía, desde la más antigüedad, los griegos, los romanos, los hebreos, siempre estuvieron muy preocupados por sus antecedentes familiares. En la época romana y griega, pues estaban muy vinculados y hablaron de la genealogía de los dioses, hasta los grandes historiadores siempre se referían a estudios genealógicos. Aunque en los hebreos, en cambio, pues si vemos la Biblia, por decir algo, el libro de Crónicas o los evangelios de Mateo y de Lucas, encontramos estudios genealógicos, desde luego, con una visión muy patriarcal. Solo el hijo de fulano, de sultano, etc., ahí no había nada de las mujeres y se mencionaba. Era una genealogía muy patriarcal. Luego se presenta en la genealogía, estuvo a veces muy, muy ligada a la fábula. Se realizan estudios genealógicos que hacen descender a Julio César de la diosa Venus y historias muy, muy fabulosas que no tenían ningún sentido de real. La Edad Media, en la Edad Media comienzan estudios de la genealogía, sobre todo para enaltecer a los líderes, a los caudillos, a los reyes, establecerles también genealogías bastante falsas. Y aquí surgen muchas falsificaciones que se han hecho en la genealogía. En la Edad Moderna, en la aparición del humanismo, los estudios humanísticos, los estudios de Lorenzo Valla sobre el análisis documental, comienzan a desechar a la genealogía fabulosa y medievalista por un estudio más concreto, más científico. Y así encontramos en la Edad Moderna unos inicios de la ciencia, de la misma ciencia histórica en sus análisis documentales y también, por lo tanto, de la ciencia genealógica. En el siglo, el final de la Edad Moderna, eso sí, la genealogía se asoció con las clases dirigentes. Se hacía genealogía de los reyes, de los nobles, especialmente para acceder a los campos, a los puestos
diplomáticos, civiles o eclesiásticos, tenía que ser de sangre azul, etcétera, ¿verdad? Entonces la genealogía estuvo del lado de las clases superiores, y cuando vino toda la Revolución Francesa, pues una de las que guillotinaron fue la genealogía, porque era la aliada de las clases, de la nobleza, etcétera. Entonces cayó en desuso, en descrédito, y será hasta el siglo XIX en que algunos, no genealogistas, sino más bien biólogos, estudiosos del derecho, se encuentran que en los estudios genealógicos puede haber semillas de investigación para la biología, y lo vamos a ver más adelante con el desarrollo de la genética, cómo la genealogía va a trabajar conjunto hoy día con la genética. Así que el siglo XIX y XX todavía la genealogía se ve con desprecio, se ve con sentido burlesco. No será hasta el finales del siglo XX, que hay una interacción, comienza una interacción con las otras ciencias, que más adelante vamos a ver. Y hoy día, pues la genealogía pues tendrá un campo mucho más amplio, que lo veremos más adelante. Bueno, ¿cómo ha sido la genealogía en Costa Rica? En la época colonial encontramos en los documentos, especialmente en el Archivo Nacional o en el Archivo de la Curia Metropolitana, pequeños estudios genealógicos, que era para todo, para demostrar la limpieza de sangre. De manera que si algún individuo quería acceder a un cargo eclesiástico especialmente, tenía que probar que era de sangre limpia, y esa sangre que era descendiente de los conquistadores, de los primeros colonos, que no tenía sangre negra o mestiza, en fin. Y también para algunos de los cargos públicos en los cabildos, etc. De manera que encontramos algunos pequeñísimos estudios en esa época. En la segunda mitad del siglo XIX vamos a encontrar dos personajes, que precisamente ya mencioné uno, José María Figueroa, que nos va a dar los primeros estudios más exhaustivos de la época colonial, de la época del siglo XIX, y nos deja pues su gran obra, el álbum de Figueroa que he mencionado antes, donde cubre, hace una genealogía en una forma figurada simbólica de árboles, y es como un enorme bosque lleno de nombres de aquellas familias que se consideraban fundadoras de nuestra sociedad. A la par de José María Figueroa encontramos la figura de Don Manuel de Jesús Jiménez, que es un hermano de Carlos Jiménez, digamos uno, y un abogado. Él nos va a dar unos estudios genealógicos que hoy día se conservan en sus manuscritos en el Archivo de la Curia. Voy a hablar del Archivo de la Curia porque se llama el Archivo de Narco Justo Pino. Don Manuel de Jesús nos va a hacer también unos estudios sobre la distribución de la población de Cartago, cómo estaba distribuida, y también Don Manuel de Jesús da una visión mucho más clara que la que dio Figueroa. Él ya cita fuentes, nos da una cita de fuentes, y su obra, no sé si todos la conocen, Noticias de Antaño, su libro de Noticias de Antaño, tiene un hilo central que es la genealogía. Él va dando las noticias de antaño a través de la familia, pero si lo leemos ya con mucho cuidado, lo interpretamos claramente, vemos que hay un hilo genealógico a través de su obra. Lamentablemente es una obra que ha sido reproducida por Editorial Costa Rica, pero la fragmentaron. Entonces, al fragmentarla, perdió ese hilo conductor que significaba el estudio genealógico a través de sus cuadros familiares, y hay expresiones muy graciosas refiriéndose a algunas de las familias que nos llaman muchísimo la atención de la visión y la rudeza de Don Manuel. Luego, también
que mencionar la figura de Completo González Víquez, todos lo conocemos como el presidente de la República, pero que también fue historiador, sin tener grados académicos sobre historia, y fue un genealogista. Sus estudios están recogidos en varias revistas de la época, sobre todo en familias cartaginesas y de josefinas. La característica de estos genealogistas que vamos a seguir más adelante es estudiar aquellas familias que tuvieron relevancia política o social, de manera que lo que llamaríamos la élite de la época era una genealogía muy ligada a todavía las clases elevadas. Tiene que surgir en la primera mitad del siglo XX la figura de Monseñor Sanabria. Para mí, Monseñor Sanabria es un historiador muy bueno en el campo de la historia eclesiástica, pero a su vez es el genealogista que tuvo una visión con 50 años adelante, porque él, sus genealogías de Cartago, perdón, voy a hacer una anécdota, cuando yo me comencé a interesar en las genealogías hace más de 50 años, y yo decía, pero ¿para qué voy a estudiar genealogía en Costa Rica si ya con la obra de Monseñor Sanabria ya están hechas todas las genealogías? Los 6 tomos de la genealogía de Cartago me abrumaron y decía yo, pero entonces ya no voy a encontrar nada que hacer. La verdad era que lo de Sanabria es apenas una semilla. Pero lo importante de la obra de Sanabria es que él introduce una nueva visión de la genealogía. Él, sus genealogías de Cartago, que te dieron muchos dolores de cabeza, pone toda clase social, toda etnia, todos los orígenes para unos bastardos o hijos ilegítimos o hijos de curas, de manera que él no hizo distinción de clases sociales ni nada, nada más veía la genealogía como una ciencia no para buscar los orígenes de sangre azul, sino como una ciencia puesta al servicio de la sociedad, como una ciencia que iba a servir para la biología, para la sociología, para la antropología. Sí, por eso les digo, la visión de Sanabria era completamente diferente a lo que se venía haciendo en el mundo. Sanabria muere en el 52, 8 días antes de que se fundara la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, un grupo de profesores e intelectuales respetables en aquel momento crearon en el año 52 la Academia. Con eso se comienza ya una sistematización de los estudios genealógicos, se inicia una primera publicación ya dedicada exclusivamente a la genealogía, la revista de la Academia, que todavía se publica, que, pero si de que es sincero, ha tenido altos y bajos, y hoy día pues, ya está mejorando su presentación y su forma de publicar. Esto, pero siempre dentro de esa tendencia clasista de la genealogía, los estudios genealógicos de los candidatos presidenciales, de los presidentes, de los obispos, es decir, nada más que una visión pues, muy clasista. En los años 70 comienza a haber interés también aquí de interactuar la genealogía con otras ciencias. Cuando inician los estudios de historia demográfica, comienza el interés también de la metodología de Louis Henry, de la reconstrucción de familias. Y entonces, la llegada de Héctor Pérez Miñol y de Ciro Cardoso, pues trae un interés sobre el campo de la historia demográfica y durante los años 70, segunda mitad de los 70, principios de los 80, hubo un boom de estudios demográficos en Costa Rica, se publicaron muchos estudios sobre parroquias. Eso incluyo yo con mi tesis de San Ramón. Pero también trabajó ya un interés sobre algunos cambios en los estudios genealógicos. También en ese momento la genealogía ya tiene otra visión no tan clasista, especialmente cuando comenzamos a trabajar con otras disciplinas y especialmente cuando la genética
se va desarrollando en Costa Rica, especialmente bajo la figura de don Pedro Dionaso Feiva, que dirigió el Centro de Biología Molecular y Celular, y que se inician estudios de las enfermedades de carácter hereditario. Es a finales de los 80, entonces comienzan sus primeros estudios con la famosa enfermedad de los sordos, Monje, Sordos de Tara, de Cartago, y yo me comienzo a vincular con el Centro de Biología Celular y Molecular. Entonces, hoy día la genealogía trabaja en una gran interacción con la genética, sobre todo hay varias personas que estamos trabajando con unos proyectos. Hoy día hay unos 7 u 8 proyectos de genética, no solo en el Centro de Biología Celular, sino también en el Hospital Nacional de Niños, que ha sido una institución pionera en este tipo de estudios. Ese tipo de estudios, les voy a dar algunas de las razones por qué Costa Rica ha sido escogida para hacer este tipo de estudios de enfermedades de carácter hereditario. Uno, tomando un poco lo que dijo Anthony, la visión del Valle Central, una población bastante homogénea, una población que tenía bastantes orígenes, pues, provenientes de españoles, indígenas, pero principalmente españoles. Realmente Costa Rica ha contado con un sistema de salud, mal que bien, acá ha abarcado, es un sistema universal. Un 90% de los partos en Costa Rica se realizan en clínicas y hospitales, lo que es un buen nivel para nuestros países. Y desde luego una oficina de registro centralizado, precisamente venimos ayer hablando, ¿verdad?, que es de los pocos países en América Central, porque es el único, que tiene una oficina de registro centralizado, con sus bases de datos, con un buen acceso a la información. Y un sistema nacional de radiología lo pone. ¿En qué consiste el sistema Estados Unidos? Es para crear la genealogía ascendente. Ese método nos dice: el número uno soy yo, el genealogiado, el sujeto de estudio de la genealogía. El dos es mi padre, el tres es mi madre, el cuatro mi abuelo paterno, el cinco mi abuela paterna, el seis mi abuelo materno, el 7, mi abuela materna. Y así sucesivamente. La ventaja que nos da este método es que siempre va a dar números exactos y con unas características muy interesantes. En esos cuadros, en esas expresiones gráficas, los hombres siempre van a llevar un número par. Y las mujeres van siempre a llevar un número impar. Y entonces, yo soy hijo del 2 y del 3, ¿sí? Mi padre es el 2, a su vez va a ser hijo del 4 y del 5. Generalmente entonces, vamos a encontrar que esto nos va a facilitar la identificación de las personas dentro de las generaciones. Del 1, bueno, un solo individuo, el 2, van a contener 2 personas en la siguiente generación, en la siguiente de los abuelos va a haber 4 abuelos, en la de los bisabuelos va a haber 8 bisabuelos, en la de los tatarabuelos, en la quinta generación va a haber 16 tatarabuelos que tenemos, en la siguiente va a haber 32 personas, en la que sigue 64, en la otra 128, de manera que como en la décima generación vamos a tener 516 ascendientes y colocados de acuerdo con la numeración de estos extradones. En esto también hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, podemos teóricamente tener 516 ascendientes, pero en países como en Costa Rica, donde existe bastante consanguinidad, muy elevada, número de consanguinidad, a veces ocurre lo que se llama el fenómeno de la inflexión, o sea, que en nuestra genealogía ascendiente tenemos varias veces a un mismo individuo o
unas mismas personas que se están repitiendo constantemente. Y esto es muy valioso para los estudios biológicos, para los estudios genéticos, el saber que varias personas se repiten en una familia constantemente. Esto de la infección es famoso en los estudios genealógicos, sobre todo de las familias reales, donde las grandes consanguinidades, las relaciones consanguíneas, por ejemplo en el caso de España, de los Austria y de los mismos Borbones, pues dieron como consecuencia reyes tan tristemente mencionados como Carlos II, que le decía Carlos II, Carlos el Hechizado, porque creían que estaba embrujado, pero la verdad era que era un pobre individuo lleno de taras genéticas que había heredado de su abuela, de sus dos abuelos, donde sus padres eran tío y sobrina, donde su madre era a su vez prima de su padre y sobrina, se traía un relato como esa. Los estudios de descendencia son más complicados, sobre todo porque no podemos usar el método de Sosa-Strobonis, sino que también tenemos que casi inventarnos nuestros propios métodos y nuestra propia enumeración. Existe una que es la de Abovin, que en el texto, lo van a ver en el texto que se les dará después, van a encontrar los ejemplos, no estaría aquí, sino en el texto van a encontrar los ejemplos de cómo es la numeración de Abovin. Pero yo creo que aquí tiene que uno dejar cierta libertad a cómo trabajar la descendencia. Porque si bien en el estudio ascendente tenemos muy claros cuáles son las personas que están atrás, en los estudios descendentes no podemos prever cuántos hijos puede tener una pareja. Puede ser que, y sobre todo en las épocas anteriores, hoy día las familias que son de pocos hijos, 2, 3, más o 4, muy poco. En cambio, en el siglo XVII, XVIII, XIX, 12 hijos, 15 hijos, etcétera, eran sumamente numerosas. Claro, muchos fallecían, recordemos que los niños morían como moscas, y muchas veces ni siquiera eran inscritos ni bautizados, etcétera. Pero no podemos prever, entonces tenemos que buscar mecanismos que tenemos que autocrearnos nosotros para establecer las numeraciones. Depende mucho, digo, de los planteamientos, de los objetivos. O sea, los objetivos son fundamentales al hacer una genealogía. Las fuentes. Las fuentes, recordemos, bueno, todos los que han estudiado historia saben lo que son las fuentes, de manera que no hay que decir mucho. En principio son las fuentes orales. Las fuentes orales fuentes orales en genealogía son sumamente importantes. Es lo que podemos recapitular de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Es fundamental. Por ahí se comienza. El investigador tiene que corroborar esos recuerdos, porque a veces los recuerdos no están cambiados, no están borrosos, en fin. Las fuentes escritas, pues es todo lo que estoy en documental, leer documental. Quiero volver un poquito a las fuentes orales. Recordemos que en la antigüedad, pues la historia es un escrito basado en fuentes orales. La Biblia es un escrito de fuentes orales que recogieron ahí todos los que escribieron en la Biblia, de manera que son fuentes orales. Las fuentes escritas, pues podemos hablar de relatos, de inscripciones, de documentos. Aunque no lo crean, hay fuentes escritas en los cementerios. Las lápidas son una forma de fuente escrita. Monumentos, los egipcios, la mayoría de los textos egipcios están en las pirámides, en las columnas, en los obeliscos, etc. De manera que son fuentes monumentales. La manuscrita, pues la documentación antes de la imprenta y posteriormente la imprenta. Digamos, en Costa Rica la imprenta llega en el siglo XIX, en 1880 y tantos, de manera que desde la invención de la imprenta en el siglo XV hasta 1800 y tantos, en Costa Rica solo manuscritos o lo que llegaba impreso de las autoridades españolas.
¿Cuáles son? Hay documentos con contenidos genealógicos, como son los registros parroquiales, y los que tienen noticias genealógicas, como son artículos, crónicas y otro tipo de documental. Hoy día la digitalización de las fuentes es sumamente importante. Hoy día se está trabajando mucho en muchos archivos, bueno, europeos en primer lugar, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y aquí mismo todavía está empezando ya en digitalización. Y también la apuesta de los estudios genealógicos en páginas web. Ya la Academia tiene su página web que hace más accesible la consulta de estudios hechos ya en Costa Rica. Y también la Nación tiene un apartado raíces que escribe un muy buen genealogista, Mauricio Menéndez, y entonces ahí se pueden conseguir ya estudios muy interesantes, pequeños, pero que pueden acceder a través de la página de la Nación. ¿Cuáles son los principales repositorios? Aquí, los tres principales repositorios para nosotros en los estudios genealógicos son, en primer lugar, el registro civil. Ahí hay que pedir certificaciones de todas las generaciones posteriores a 1888, y luego el Archivo Nacional, y luego el Archivo de la Curia Metropolitana o archivos parroquiales. Bueno, aquí yo quisiera extender anterior, en el Archivo Nacional, pues las fuentes más importantes, pues tenemos coloniales, los padrones, los testamentos, las mortuales, las cartas dotes, una infinidad en el Archivo de la Curia, los registros parroquiales, defunciones, bautizos, matrimonios, defunciones, los expedientes matrimoniales son de una gran riqueza, especialmente cuando había dispensas para los matrimonios, que eran muy comunes, pues, el casarse en aquella época que siempre era en casa de familia, y se casaban entre familias y les daban autorización porque no había con quién casarse. Entonces, de manera que el mercado matrimonial era muy limitado. Era muy, muy limitado, había un casarse con la prima, con la prima segunda, etc. Y hay que ir insistiendo, se dispensa. Problemas y limitaciones que vamos a encontrar en las investigaciones genealógicas. Confundir los homónimos. Costa Rica es un país realmente pequeño, con una población bastante limitada y con una limitación de apellidos muy grande. Si aquí vamos a ver, tenemos casi muchos de donde son o González, o Alvarado, o Vargas, Fuentes, en fin, muchos apellidos que dan lugar a confusiones muy grandes porque son personas que tienen el nombre y los dos apellidos los mismos. Bueno, acabamos de ver en una noticia que dieron hace poco del señor que confundieron y que le querían hacer la prueba del ADN porque una muchacha lo acusaba de haber sido el padre de su hijo, y etc. Y resulta que el señor no tenía nada que ver en el asunto. Era un homónimo. Es una noticia de hace 8 o 15 días, ¿no? Pero entonces ese es el peligro de nosotros en la genealogía, cuidarnos de no confundir los homónimos. Otra afiliación errónea que hemos encontrado y que a veces es tremenda, por ejemplo, poner a un individuo casándolo con su abuela o haciéndole la descendencia que casi son sus tíos, en fin, hay que tener mucho cuidado en la colocación del tiempo y del espacio en los estudios de memoria. El uso de apellidos también. El uso de apellidos, pues, repito, hay una gran limitación, por lo menos hasta hará unos pocos años en que crecen apellidos, o en el siglo XIX, que hay una inmigración de apellidos de personas de origen europeo, especialmente alemanes, franceses, etc. Pero la verdad es que ya terminamos. ese uso de apellidos. Luego, era muy frecuente el cambio de los apellidos. Hasta el siglo XVIII y XIX, usted escogía su apellido que iba a usar en su edad. De manera que podía escoger el de la abuela, el del abuelo, el de la bisabuela, y
Y así encontramos, pues, por ejemplo, el caso de Jerónimo Felipe, que fue secretario del Cabildo en el siglo XVII, y se casó con una señora López de Ortega. Todos sus hijos, ninguno llevaba el Felipe, todos llevan el López de Ortega porque la señora era de mayor categoría social que el marido. De manera que se escogía el apellido que se consideraba de mejor calidad. Entonces así el cambio de apellidos que uno tiene que volver casi loco. Otra es las malas interpretaciones de las fuentes. Hay que manejar las fuentes con mucho cuidado para no caer en errores que a veces son garrafales en las genealogías. Y el uso de nombres comunes para los dos sexos: Carmen, Rosario, Sacramento, Natividad, Mercedes, en fin, ahí tengo una lista muy grande de Trinidad. Entonces eran, ahí se encuentra uno que se llama el esposo Dolores y el esposo Dolores también. Entonces vemos que había Dolores de mí, Dolores de Andá. De manera que es también mucho cuidado de no cambiar el sexo del individuo que estamos trabajando. Bueno, aquí voy a hacer rápido casi. La ingeniería en sus inicios va a estar muy, muy relacionada con la religión, los hebreos. Y hoy día todavía, en caso de la iglesia de los santos de los últimos días, conocidos como mormones, es muy interesante, nos han dado una serie de aportes muy grandes: la microfilmación de todos los registros parroquiales, la elaboración de un programa informático PAF, que es muy usado por los genealogistas, yo lo uso bastante para los estudios genéticos, y luego la interacción con otras ciencias. Lamentablemente la interacción con otras ciencias no comenzó con la historia. Los historiadores rechazaban a la genealogía, considerándola de manera burlesca, menospreciándola, consideraban que era un pasatiempo para vagabundos. Veníamos comentando con Ana María que si yo hubiera presentado un proyecto de estudios genealógicos hacia la década de los 70, me hubieran echado de la escuela, me hubieran dicho que era un vagabundo. Eso es lo que yo creía, yo era jugar con un proyecto. Hoy día, pues, esa interacción comenzó por otros lados: la historia demográfica, la demografía, la genética, el derecho, y en fin, otras disciplinas que poco tuvieron que contar con la historia. Y así encontramos que hoy día, pues, la historia demográfica, la ciencia política, de Samuel Stone, en sus estudios de la dinastía de los conquistadores, es introduce un cambio fundamental en las relaciones de la genealogía con la ciencia. Y hoy día la medicina, la genética, la psiquiatría son de gran importancia, o tienen gran importancia en los estudios genealógicos en ella. Bueno, muy rápidamente, hoy día se puede trabajar con bastantes programas informáticos. Eso se puede consultar en una página en internet que se llama así: ¿cómo escoger un programa de computadora para la genealogía? Hay muchos. Generalmente yo uso el PAF, porque el PAF es un programa de mormones que se puede bajar gratuitamente por internet, por los sitios de los de ellos, y de manera que no tiene mucho costo. Se puede hablar mucho más sobre este tema, pero el tiempo ya nos quita eso. Las últimas tendencias: hoy día la genealogía no es una disciplina estable, estática, sino dinámica, está constantemente en cambio. Una ciencia con orientación hacia las poblaciones, sin pretensiones de sangre, como era antes, y eso lo pensaba en los estudios de expresidentes, etc. Se puede usar mucho en regionales, en estudios regionales. Yo tengo, pues, un trabajo de 1994 que, cuando se cumplió el centenario de San Ramón y 150 años de San Ramón, me lo pidieron, y es un librito que va a quedar aquí en la sede, que ahí está. En ese momento, muy rápido, dice, se llama Origen de los Ramonenses, Familias Fundadoras de San Ramón. En él inicié un estudio regional, usé los documentos que indicaban quiénes eran los fundadores de San Ramón allá en 1844, busqué quiénes eran las esposas de esos fundadores y comencé a reconstruir algo. También busqué las rutas de poblamiento
cómo llegaron, por qué lado, por Atenas, cómo llegaron a San Ramón, quiénes eran, de dónde venían. Manera que es una manera de reconstruir la población y el origen de las poblaciones. Ahí es donde yo creo que encaja bien con los estudios regionales, porque tenemos la búsqueda de los orígenes de las poblaciones de este, del valle o de fuera del valle. Este les voy a dar un ejemplar aquí que traigo para hacer. Y por último, el manejar datos con otras ciencias. Y por último, para finalizar ya, hoy día la genealogía tiene nuevas tendencias. Una que se ha ido desarrollando mucho en Francia y es la vinculación con la psiquiatría y los estudios genealógicos. Sino cómo fueron esos antepasados, qué cositas hay atrás, algún tío alcohólico, la señora que tuvo 10 hijos naturales, el otro que era el hijo del cura, el otro que se dejó una torta, en fin. Entonces, todo eso, aquí en este libro que se llama Mis antepasados me duelen, es un estudio de 7 psiquiatras y entre ellos Brodowski, que hacen un análisis cómo nosotros recibimos de nuestros antepasados no solo bondades, sino que también patologías y un inconsciente colectivo que nos demuestra que tenemos una herencia ahí que nos dice cómo fueron nuestros antepasados. Ese inconsciente colectivo lo heredamos a través de nuestra madre y a través de nuestra infancia, cuando nuestros padres o familiares dicen: ay, ese chiquito se parece al tío abuelo tuyo, ese chiquito se parece a fulanito, ¿verdad? Entonces nos van inculcando toda una inconsciencia colectiva que nos dice cómo eran nuestros antepasados. Y se dice, uno de estos autores dice que los genealogistas, cuando estamos haciendo nuestra genealogía, lo que buscamos son los secretos de la familia que nunca nos contaron nuestros papás. Bueno, para terminar, las conclusiones que tengo son que la genealogía dejó de ser un pasatiempo y su papel es reconocido y valorado en la medida en que sus resultados contribuyen al desarrollo de la ciencia. Que la genealogía, al sustento de las investigaciones científicas, contribuye a asegurar una mejor calidad de vida de la sociedad costarricense. Muchas gracias.